Make your own non-capitalist economy. Online workshop in English and Spanish. Live sessions every Saturday from May 29th to September 11th, 2021. Workshop in decolonial methods for creating social, solidarity, and non-hierarchical economies. Don't miss this exciting opportunity to connect with others and to connect your decolonial work with practice. Bienvenidos. Para nosotras es una propuesta e invitación a cambiar nuestra visión del mundo. Es un cambio de pensamiento donde quitamos el protagonismo al dinero. Es importante reconocer que lo que hoy se conoce como decolonialidad son la persistencia en el tiempo de las herramientas y la forma de socialización de los pueblos negros y los pueblos indígenas todo el tiempo en resistencia al colonialismo blanco. Que el conocimiento es producto de las prácticas comunitarias. La resistencia económica es justamente una de las formas principales con las que la gente ha resistido. These economic practices are mostly done through non-monetary systems of exchange, social relationships, larger networks, and all the connections that are made through them. Si alguien tendría que justificar su presencia en Avialala, son los colonizadores y sus descendientes. La experiencia compartida entre múltiples y variados grupos y geografías como uno de los pilares para la organización comunitaria, tanto para fortalecer procesos de defensa del territorio como para realizar denuncias sobre el despojo contra los pueblos, tejer lazos de solidaridad con luchas en defensa de la tierra y el territorio en todo el mundo. Un espacio para la comunidad, para las personas. Que también es importante la defensa del territorio como parte de la autonomía alimentaria. Y por eso aquí en México también hay diferentes luchas que están en defensa de su territorio, de seguir sembrando lo que ancestralmente han estado sembrando, y que eso es su identidad y es su forma también de vida. Y cuando se las arrebatan, pues las arrebatan también todo un pasado y su vida. Join the conversation. We'll construct practice, knowledge, and a movement to decolonize our economies. Mostrarles cómo vamos superando o cómo vamos haciendo más posible una vida digna en el sentido del cuidado de la madre tierra.